Buenos días para todas y para todos, o buenas tardes para todos y para todas. Hoy estamos aquí para la presentación de Muertes Evitables, Violencia Institucional y Masacres en Cárceles Sudamericanas, un libro compilado por Gabriel Ignacio Anitua, Iñaki Anitua, Iñaki Rivera Beiras. Les pedimos disculpas por cierta demora en el inicio de la actividad. Teníamos que resolver un problema técnico, pero ya está resuelto. La idea para la presentación es que primero hablen las autoridades, por un lado, y en primer lugar, Ernest Arbadal, vicerrector del personal docente e investigador de la Universidad de Barcelona. Esto se explica porque Iñaki Rivera Beiras es profesor de la Universidad de Barcelona. Y después, en segundo lugar, Darío Kuczynski, rector de la UMPAS, porque Gabriel Ignacio Anitua, Iñaki Anitua, es profesor de la Universidad Nacional de José C. Paz. Después van a hablar los dos Iñakis, primero Iñaki Anitua y después Iñaki Rivera Beiras. Y después dos de las autoras del libro, Andrea Casamento, y finalmente Claudia Cesaroni. La idea es que quienes están compartiendo esta presentación por YouTube, si tienen interés, formulen ahí comentarios, preguntas, observaciones. Cuando termine la presentación de la última autora, de Claudia, vamos a leer para que podamos tener algún tipo de conversación pública sobre los asuntos tematizados, tanto en el libro como en la presentación. Por mi parte, agradecer a los demás autores y autoras que están presentes también en esta presentación. Y finalmente, destacar solamente dos cosas. La primera es que esta es una publicación de DUNPAS, una publicación de acceso abierto. Hay un compromiso de la universidad con la idea según la cual la producción colectiva y la producción científica es inevitablemente colectiva, no existe la producción científica individual, tiene que ser apropiada colectivamente. Y ese acceso colectivo debe estar disponible para todos y para todas. Entonces, celebrar que estemos publicando o presentando un libro de acceso abierto, construido en común, pero que también que pueda aprovecharse en común. Y celebrar un libro que tiene un concepto que es súper importante en este momento en Argentina, que es el concepto de lo evitable. Nosotros estamos en un momento en el cual hay un discurso muy potente según el cual el ajuste es inevitable, el dolor es inevitable, el sufrimiento es inevitable, la disminución de fondos de las universidades es inevitable. Y presentar un libro que es de otra cosa, pero que rescata el concepto de lo evitable, me parece que es algo absolutamente destacable. Entonces, sin más, les paso la palabra primero a las autoridades, primero a Ernest y después a Darío. Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy con ustedes. Les mando pues un fuerte abrazo desde Barcelona. Y es un doble placer, en primer lugar, por la presentación de un libro, presentar en público el fruto de toda una investigación siempre es una noticia muy positiva y también pues por el trabajo, felicitar el trabajo de los autores. Yo quiero comentar muy rápidamente tres aspectos que creo que son destacables en esta sesión que nos reúne a todos. En primer lugar, que esta obra es fruto de la colaboración interuniversitaria y en ese sentido yo quiero destacar que, por un lado, el Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales de UMPAD y, por el otro lado, por parte de la Universidad de Barcelona, el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos. Esos dos centros de investigación han colaborado en un proyecto común y eso yo creo que es muy, muy destacable. Esta colaboración, de hecho, se gestó, antes lo comentábamos, a partir de una visita que hizo el rector Kuczynski en el 22 a nuestra universidad. Este es el primer punto que yo creo que es muy importante. En segundo lugar, el contenido del libro
es un ejemplo de lo que a veces se llama la investigación orientada a la acción. Y con eso enlazo con la reflexión que nos hacía antes el presentador sobre lo inevitable y lo evitable. En este libro hemos puesto la investigación, todo el rigor académico, todo el rigor científico para analizar la realidad y con el objetivo de incidir en la realidad para transformarla, para modificarla, para cambiarla. Yo creo que esta visión de la investigación es fundamental, es muy, muy importante. Y este análisis de la realidad, pues, se focaliza en dos ámbitos. Por un lado, las instituciones penitenciarias y, por otro lado, los derechos humanos. Yo creo que son dos temáticas de máxima actualidad y sobre las cuales aplicamos, como decía antes, el rigor académico y el rigor científico para mostrar esa realidad e intentar transformarla. Dos palabras de los autores, los coordinadores, los autores pues los conoceré hoy después en la presentación, pero los coordinadores, pues Gabriel Ignacio Anitua y Iñaki Rivera, yo puedo hablar por la parte que me toca de Iñaki Rivera, y sí que quería hacer una referencia al Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos, que es un centro de investigación de nuestra universidad, que se creó en el año 2001, ya va a estar próximo a su 25 aniversario, en 2001 se creó, y que actualmente es una referencia tanto en España como en Europa en lo que es el análisis del sistema penal. Han desarrollado estas investigaciones, estos análisis sobre el sistema penal desde el punto de vista de los derechos humanos, que lo han aplicado a diversas investigaciones que han sido una referencia destacada, como les decía, tanto en España como en Europa. Aquí, en este observatorio, tengo que destacar, pues, evidentemente, el papel que tiene, ha tenido Iñaki Rivera como animador, promotor, impulsor de esta línea, que es una línea diferencial en lo que es la Facultad de Derecho. Él está en la, como saben ustedes, en la Facultad de Derecho, y creo que es un complemento fundamental porque es un punto de vista, una visión muy distinta a la investigación tradicional que se hace en nuestra Facultad de Derecho, y en ese sentido creo que es importantísimo que esta actividad, como está siendo, se está poniendo de manifiesto, continúe. Y ya para finalizar, yo creo que es importante animar a continuar con investigaciones como las que se presentan en este libro, destacando lo que he comentado antes. Investigaciones en colaboración. En este libro, además de estas dos instituciones, participan autores de diversos países. La investigación hoy en día tiene que tener este carácter suprarregional en la cual participan puntos de vista distintos. La colaboración es fundamental. Insisto otra vez en la importancia de que aportemos una visión orientada a la acción con intentos de transformar la realidad, porque la realidad es cambiante y regresiva muchas veces, y desde la academia, la universidad y la investigación hemos de ponerlo de manifiesto. Y finalmente destacar algo que ha dicho también el presentador al inicio de la sesión, que esta es una publicación en abierto. Este es el modelo de la investigación actualmente. Los resultados de la investigación se difunden en abierto, como este libro que tiene una licencia de Creative Commons, y además no solo los resultados, sino que también los datos que se han ido acumulando también se pueden distribuir en abierto. Esto es un nuevo modelo y yo creo que este ejemplo que contiene el libro, pues reúne lo que hoy en día es el modelo, o tiene que ser el modelo de la investigación actualmente. Y sin más, pues insisto, felicito a la universidad por la colaboración que hemos tenido, por la publicación, y a los coordinadores y a los autores por el excelente trabajo que han hecho. Muchas gracias, Ernest, vicerrector
de la Universidad de Barcelona, vicerrector del personal docente e investigador. Ahora Darío Kuczynski, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz. Gracias, Mauro. Buenos días. Buenos días a todos y a todas aquí en Argentina. Buenas tardes a quienes nos están viendo desde allí, desde Barcelona. Muchísimas gracias por estar, quienes nos acompañan también por nuestro canal de YouTube. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes, a todas ustedes, por el enorme trabajo que han hecho para poder dar vida a esta nueva publicación de nuestra editorial, en particular a ambos Iñakis, a los dos Iñakis, que, como les dijimos en las palabras que dedicamos en el prólogo, tuvieron un rol central de poder impulsar todos estos, bueno, conjugar todas estas investigaciones, coordinarlas y finalmente poder presentarlas en este libro. Por supuesto, a todos los autores y a todas las autoras, investigadores e investigadoras que han trabajado, que vienen trabajando en el tema y que encontraron en este proyecto una oportunidad también para difundir estos resultados. A Ernest, también agradecerle, nos conocimos hace un ratito, mientras esperábamos para iniciar esta presentación. Como él bien decía, todo esto comenzó, por supuesto, mucho antes, pero en términos institucionales comenzó en el año 2022 con una visita que tuve la oportunidad de hacer allí a la universidad y por intermedio de Iñaki pudimos concretar una reunión con el rector, con Joan Guardia, quien la verdad fue muy afectuoso y muy respetuoso en esa reunión y también propició generó las condiciones para que pudiéramos pensar proyectos como hablamos en aquella reunión, en los que involucráramos trabajo que se produjera en nuestras universidades. No, cuando hablamos, recuerdo que algo marcó esa conversación, que fue no quedarnos con una formalidad de una reunión, una foto de un encuentro, sino arremangarnos y construir una línea de trabajo concreta entre dos universidades, que lo que resaltábamos allí, que quiero traer aquí también porque me parece muy simbólico, una universidad antigua, consolidada, de muchísimos años, de cientos de años, como es la Universidad de Barcelona, y una universidad como la UMPAS, que cumple este año 15 años de vida. Y esa posibilidad de articular la tradición, la experiencia, los equipos de trabajo de una universidad tradicional como ustedes y otra universidad tan joven como nosotros, poder encontrarse en la historia y producir este tipo de materiales, me parece muy simbólico y también un ejemplo respecto del rol que tenemos que cumplir las universidades hoy en día. Para nosotros, además, tiene un valor muy importante esta publicación, porque es una publicación más que nació el año pasado, ¿no? Este libro se publicó sobre fines del año pasado y hoy finalmente estamos pudiendo hacer esta reunión. Queríamos esperar el comienzo del ciclo lectivo de la universidad también para poder presentarla, pero también es el producto de varias definiciones, varias de las cuales también Ernest explicaba respecto de qué tipo de publicación estamos proponiendo con esta apertura, tanto en su acceso como en la gratuidad también para poder descargarla. Como saben, en la página de la universidad hay un link a la editorial, a la EDUMPAS, y allí pueden descargar gratuitamente el libro. Una política editorial de una universidad nueva, como también tuve la oportunidad de contarle a Joan respecto de la proliferación de títulos que hemos tenido. Estamos publicando con este libro 93 títulos en 7 años de vida, 93 libros, a los que se suman también un sinnúmero de publicaciones periódicas, revistas, en fin, distintos tipos de artículos que hemos publicado con la editorial, todos ellos disponibles online de modo gratuito y hecho bajo la licencia que muy bien explicaba Ernest recién. Una política que tiene de fondo una discusión muy fuerte sobre la producción del saber y, como explicaba Mauro, el carácter colectivo de estos conocimientos, que nos parece muy importante profundizar y propiciar. Así que también aprovecho para agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra editorial que han puesto mucho trabajo para que
este libro se viera como hoy lo estamos presentando. Por supuesto, agradecer a ambos institutos, en el mismo sentido que explicaba, y también suscribo todo lo que dijo Hermes en su presentación, pero digo, dos institutos de dos universidades, el nuestro muy jovencito, que nació en el año 2015, y ya está pudiendo generar articulaciones junto con la carrera también de, en este caso, de abogacía, que nos permite también de alguna manera ofrecerle a nuestros docentes, a nuestras docentes, la oportunidad de investigar en la universidad y también de poder mostrar los resultados de estas investigaciones. Me parece que para nosotros, en esta etapa tan inicial de la universidad, tiene un gran valor, y allí los dos institutos que hayan podido articular la figura también, por supuesto, de Iñaki, de España, que ha tenido tanta iniciativa, y nuestro Iñaki de aquí, que son quienes también encabezaron todo, como decía antes, este proceso. También rescatar, de entre los autores del libro, uno de los autores que para nosotros tiene un valor especial. No con esto quiero que se ofendan los otros autores o las otras autoras, pero la presencia del doctor Zaffaroni en el libro para nosotros tiene una importancia relevante, por tratarse además de un profesor de esta universidad, de uno de nuestros primeros doctores honoris causa, que con sus reflexiones creo que aporta, como siempre, mucho material para seguir pensando, y sobre todo en un libro tan importante, ¿no? Hoy a la mañana leía las noticias y veía que en la provincia de Santa Fe se llevó adelante una requisa en una unidad carcelaria sorprendente, de otras parecidas, similares a otras, que estamos viendo también en Latinoamérica. Por supuesto que todos estos artículos también reflejan, pero quiero decir, un tema de tanta actualidad y al mismo tiempo tan invisibilizado, ¿no? Aparece una noticia, pasa y es tapada por otras, y la importancia de tener un instrumento que dé cuenta sistematizadamente de una problemática que necesitamos poder ver como sociedad, me parece que tiene un rol fundamental. Mauro hablaba del contexto argentino, de las dificultades que estamos atravesando aquí las universidades. Creo que con estos resultados, con estos proyectos, demostramos cabalmente la importancia que tiene la universidad pública en la Argentina y también en otras sociedades, que tiene la posibilidad, entre otras cosas, además de enseñar, de poder visibilizar estos problemas que tanto nos afectan como sociedades, que son el resultado de conflictos mucho más complejos que esto es la consecuencia, digamos, es tal vez uno de los aspectos finales de un proceso mucho más complejo, y que echen luz sobre esta problemática me parece muy importante, así que celebro doblemente la aparición de este libro, tanto por lo institucional para la universidad y la articulación con la Universidad de Barcelona, como también el momento en el que aparece, se presenta este libro que estamos viviendo en la Argentina, donde, como decía Mauro, la complejidad que se está presentando en términos presupuestarios, pero también simbólicos respecto de la importancia que tenemos las universidades públicas, creo que esta publicación dialoga con eso de lo inevitable y da cuenta de que debería ser evitable, ¿no? En algún sentido, tomando las palabras que se utilizan en el libro. Así que muchísimas gracias, me quedo atento y escuchando, y ojalá este también sea el puntapié de futuros trabajos, futuras publicaciones, más articulación con la Universidad de Barcelona y, en definitiva, más universidad pública para nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Darío. Entonces, le pasamos la palabra a los compiladores del libro. En primer lugar, Gabriel Ignacio o Iñaki Anitua, y después le pasamos la palabra a Iñaki Rivera. Muchas gracias, Mauro, y muchas gracias a todos y todas los que están acá presentes, los que nos están escuchando. Y voy a hacerme eco de lo que están diciendo, que suscribo también, por supuesto, y especialmente esto que señalaba al final nuestro rector, lo señalaba Darío, en punto al momento, el valor de presentar un libro en este momento, que la universidad pública, en este momento político y cultural, diría, de nuestra Argentina, apueste porque los jóvenes tengan universidad. Y la universidad no es solo, por supuesto, que tengan clases.
también es, y especialmente es que tengan acceso a las bibliotecas. Es muy importante el desarrollo que está haciendo nuestra universidad en el crecimiento de nuestra biblioteca, pero también que tengan libros, accesibles, que tengan libros que los hagan propios. Y cuando digo libro, me refiero a no solo una vieja tecnología, sino que discute en parte con algo que tienen las nuevas tecnologías y que hace a ese momento cultural, a eso de lo efímero, a eso de lo rápido, de lo que no valora el esfuerzo, el trabajo, el tiempo. Este libro, como todo libro, requiere tiempo para ser leído, y esto es importante que lo sepan los y las jóvenes, los y las estudiantes, y requirió mucho tiempo para ser realizado. La factura misma de este libro, por parte de los distintos investigadores en distintas partes de Sudamérica, pero yo diría que incluso tiene mucho más tiempo detrás, ese que va de la fundación de la RELAP, una red latinoamericana de prevención de la tortura que integra nuestra UNPAS y también fundó la Universidad de Barcelona, y muchos y muchas de los que escribieron en este libro, y que incluso va más allá. En parte lo decía Ernest, ¿no? esa relación recordaba hace casi 25 años la fundación del observatorio, y yo estaba entonces en Barcelona, e incluso hace más de 25 años que estudié en la Universidad de Barcelona, y ahí se inicia en gran medida este trabajo que va a seguir continuando en el tiempo. Esto del tiempo me parece que es importante para romper con esas variables culturales que hacen posible el momento político de Argentina. Eso que tiene que ver quizá con la cultura del capitalismo la cultura de un capitalismo vinculado al narco, podríamos decir. Compremos una pastillita que me solucione todo ya. No fortalecer relaciones humanas, trabajar, todo esto que demanda, insisto, mucho tiempo y que tiene que ser especialmente valorizado para lo que es estrictamente académico, pero especialmente para lo que señalaba el vicerrector Abadal, lo que tiene que ver con la transferencia, con esa investigación vinculada a la acción, vinculada a la política. La política también necesita de tiempos. Lo que queremos hacer, la política que queremos de alguna manera remarcar con esta investigación, tiene que ver con evitar muertes. El libro va de prisión y de muertes en Sudamérica. No casualmente dejamos fuera un área tan sensible en Latinoamérica como el Caribe y Centroamérica, precisamente por esto que señalaba Darío de la crónica cotidiana. Hoy los diarios nos hablan de Haití o de El Salvador como ejemplos de esa muerte especialmente vinculada a lo punitivo, a lo represivo y particularmente con el ámbito carcelario. También tenemos parte de esos problemas vinculados con la gestión del neocapitalismo, del capitalismo global, del narcocapitalismo. Quitémosles la app que normalmente es utilizada por ciertos grupos políticos mal llamados libertarios, anarquistas, que mal remiten a esa tradición política, y vinculados a ese narcocapitalismo, un capitalismo que se vincula con eso de lo inmediato y con el manejo del dinero fácil. Contra esto, yo especialmente menciono la cuestión de la gestión del narco, porque también tiene que ver con algunas de las cuestiones que se mencionan especialmente sangrantes en Sudamérica. Reforzamos dos aspectos principales porque hacían a las masacres carcelarias más recientes, dos lugares, diríamos, Ecuador y el nordeste brasileño. Es a estos dos lugares a los que dedicamos más atención. Está el trabajo de Tapia y Salao, y también el de Jorge Paladines, que hace algún cambio con el viejo matar o dejar morir de Foucault para hablar de un dejar matar, cómo esta gestión de un capitalismo global que destruye estados. Cuando mencionamos Haití o El Salvador, también suele hablarse de estados fallidos. No son fallidos, son estados que han sido, se ha provocado que fallasen a propósito para gestionar esos negocios de ese lavado de activos, de la industria del delito, en definitiva, y de la industria de la muerte. Esto lo veíamos especialmente, como decimos, en Ecuador, con esos dos trabajos que mencionaba, y también con un trabajo importante del profesor Zaffaroni, que fue un informe presentado para decirle a los operadores judiciales que quizás están siendo cómplices de esos genocidios, auténticamente genocidios provocados en las cárceles del Ecuador. También decíamos que el nordeste brasileño, y Brasil en particular, tenemos presente aquí a Bruno Rota Almeida, que escribe uno de los capítulos vinculados a Brasil, Sasha Dark hace otro trabajo muy interesante sobre esas masacres carcelarias. A esas masacres las vinculamos con masacres históricas, en este caso en la Argentina. Vamos a tener a Claudia Cesaroni, que nos va a hablar del
la masacre de Pabellón VII, tan vinculada incluso cultural y políticamente con este momento. Me refiero a una masacre, a un genocidio provocado durante la última dictadura militar. Y también Mariano Lanciano, que está aquí presente, y Agustina Lloret nos hablaron de la masacre de la cárcel de Magdalena. Todo ello también vinculado con otro tipo de muertes, esas muertes que con Zaffaroni nos ha permitido publicar un artículo anterior de él que nos permite pensar, ese que nos habla de el genocidio por goteo, este genocidio del día a día, esas muertes que se dan mayoritariamente en la prisión y que son precisamente evitables y que se vinculan especialmente al fenómeno de la prisionización masiva. Ese fenómeno que sí observamos como específicamente sudamericano o latinoamericano. En los últimos 10, 15 años, todo el mundo, inclusive Estados Unidos, el gran encarcelador mundial, están bajando sus tasas de encarcelamiento. Sudamérica no hace sino crecer, aumentarlas y dar así una condición de posibilidad de esas muertes masivas o individuales, pero que se dan, insisto, mucho más en la población encarcelada que en la población en libertad. Muertes que son referidas a peleas entre internos, con elementos que permiten ingresar, esa falta de control, ese estado fallido en esas funciones, o directamente cómplice, o que perpetra directamente los agentes estatales, o principalmente por ausencia de atención sanitaria. Acá también se vinculan los suicidios, que es una de las causas más importantes de esas muertes. Esas muertes tienen que ser contadas. El texto de Zaffaroni, además de darnos ese concepto del genocidio por goteo y de hablar de la prisionización masiva, nos incita a contar las muertes. Contarlas porque cuentan, no meramente estadística. Son muy valiosas cada una de estas vidas que allí se pierden. Y esto es lo que intentamos hacer, tanto en el texto de Ramiro Wall o el que escribimos con Iñaki Rivera, intentar darle algún argumento metodológico para analizar, describir el porqué de esas muertes y precisamente con esa intención de evitarlas. Esto es lo que hacen además en aspectos individuales, en el caso de Chile, Silvio Cunio, en el caso de Colombia, Natalia Giraldo, en el caso de Uruguay, Viña y Sosa. Con todo esto llegamos a ese capítulo que me parece cierra esta investigación, que lo dejaré explicar por Andrea Casamento. He hecho una entrevista que realizan dos investigadores, Laura Macarrone y Nicolás Maggio, a Andrea Casamento, que se conduele, nos permite condolernos a todos de esas muertes que no tendrían que haber ocurrido. Andrea, además de presidir la CIFAD, integra el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas. Pero dejaré ya que hablen ellas, que hable Claudia, que hable Andrea y que hable Iñaki Rivera previamente. Muchísimas gracias por la atención. Voy a continuación, ¿verdad? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar quiero pedirles disculpa porque la razón de la demora, se debe a mi impericia en el manejo de estas máquinas, y han tenido todos la amabilidad de hacer todo lo posible por ayudarme, y por esto se ha retrasado. Así que, bueno, me hago cargo y asumo la responsabilidad, la culpa o la responsabilidad, como quieran, de esta demora, y solo tengo palabras de agradecimiento para quienes han ayudado con ello. Quiero empezar por tres órdenes de agradecimientos en cuanto se refiere tanto al libro como a este acto. En primer lugar, a nuestros queridos amigos que aquí se presentan como autoridades de las universidades, el querido Ernest Abadal, también en nombre de nuestro querido rector, que siempre es absolutamente compañero comprometido de todas estas tareas que realizamos. Nunca hubiera hablado yo así, verdaderamente, de otro equipo rectoral, como lo puedo decir hoy en el presente. Y afortunadamente tenemos pues este equipo que nos acompaña y nos ha acompañado en otros momentos hace unos años atrás, cuando también hemos sido muy atacados por realizar la tarea de denuncia que realizamos. Y la solidaridad que yo mismo en persona recibí de nuestro rector, de Joan, evidentemente no lo olvidaré nunca, como tampoco olvidaré los silencios, ¿no?,
de otras personas, y realmente es un honor y un placer al mismo tiempo poder trabajar con un equipo semejante de la Universidad de Barcelona. También, por supuesto, a Darío, con quien ya nos van uniendo unos años de relación, de amistad, de tarea comprometida también en todo ello, y como bien han dicho ambos dos, efectivamente este libro es el fruto, es un pequeño hijo de toda esta colaboración, que ojalá sea también el inicio de una tarea mucho mayor que pueda ir fructificando con nuestros dos equipos de investigación de las dos universidades. Yo me siento enormemente cercano, incluso por razones personales o hasta familiares, que igual algún día puedo explicar, con la localidad de José Cepaz. Y me es especialmente grato poder trabajar con una universidad tan querida, que además tuve, gracias a una iniciativa del amigo Anitua y de Raúl Zaffaroni, la oportunidad de conocer físicamente, no me acuerdo, hace ya unos cuantos, como 8, 7, 8, 9 años atrás aproximadamente. Quiero aclarar que si me ven aquí identificado como Irene Rivera Blanco, es mi hija, que es la que ha terminado ayudándome con esta conexión. Y ya para no hacer más lío, preferí dejarlo con ese nombre, me acabo de dar cuenta. Así que así lo dejo. Quiero agradecer muchísimo a las autoras que participan en este volumen, pero me parece muy especialmente emocionante reencontrarme aquí de esta manera con personas como Claudia Cesaroni y como Andrea Casamento, dos mujeres que, Dios mío, vaya mujeres, vaya talentos, vaya trayectorias personales, cada una de ellas, no podíamos estar realmente mejor acompañados, y me da mucho gusto, porque especialmente a Claudia hace mucho tiempo que no la veo. Andrea, como ahora viene a veces a Europa, a Ginebra, por su cargo en las Naciones Unidas, cada tanto nos encontramos, pero a Claudia hace más tiempo, y me da muchísimo gusto verte, Claudia, aquí, y que podamos trabajar juntos. La tarea que Claudia ha realizado en este campo es absolutamente indescriptible, es algo importantísimo, no solo por esa famosa causa argentina que tanto ha dado que hablar, sino por muchísimas más del día a día que a lo mejor no han adquirido tanta fama, digamos, tanto conocimiento, pero hablan de esa barbarie de la cárcel ordinaria, de la cárcel de todos los días que produce el exterminio al que aludía Iñaki Anitua. Y en último lugar, agradecerle a Iñaki Anitua, que es el verdadero hacedor y coordinador, mucho más que yo, de toda esta obra, con lo que pasa que tiene una generosidad enorme de invitarme de esta manera para colaborar, pero gracias a él realmente todo esto ha llegado al buen puerto, que hoy en día se puede presentar, y esperemos que sea de interés para la gente. Por mi parte, porque yo no voy a cometer aquí, evidentemente, la osadía de hablar nada de la realidad latinoamericana, para eso están cualificadas compañeras aquí para hacerlo y todo el público en general, pero desde el otro lado del océano, digamos, desde el viejo continente europeo, señalar que nosotros realizamos, como ha dicho Ernest, hace ya casi, van a ser en breve 25 años, una tarea que fundamentalmente se basa en tres grandes pilares en este sentido, que son la tarea de la observación, la tarea del registro, la tarea de la comunicación o la denuncia, según prefiera señalarse. Un observatorio necesita, como aprendimos hace ya mucho tiempo y lo hemos ido comprobando sobre la marcha, un observatorio necesita un ojo. No hay observación sin un ojo que realmente pueda estudiar aquello. Y ha de ser no cualquier ojo, sino un ojo absolutamente independiente, y no podía ser mejor que un ojo que esté asentado en la institución académica. Pero no de cualquier universidad. Hace mucho tiempo atrás, cuando fundamos el observatorio, lo definimos como una suerte de puente
que atravesaba un río definido por dos orillas, en una de las cuales estaba el derecho de los profesionales o el derecho profesionalizado, pero en la otra orilla estaba el otro derecho, el altro diritto, que dicen un movimiento italiano, que reclaman los afectados otro derecho, y el observatorio no ha pretendido ser otra cosa precisamente que un puente por el cual transite la universidad hacia la sociedad y viceversa, que la sociedad pueda acceder al ámbito de la universidad. Un ojo que observe con su independencia, un ojo que no sea domesticado en la realidad de cada día y pierda de ese modo su capacidad crítica y la distancia necesaria de las instituciones, que no le pueden contaminar por ninguna vía, ni la de las subvenciones económicas, ni la de los apoyos, ni ninguna absolutamente de estas, para no perder nunca esa independencia crítica. Y en este caso no hablamos de cualquier observación, sino de la observación de lo que podríamos genéricamente enrolar bajo el título de la violencia institucional carcelaria, que, bueno, podría ser un rosario de muchísimas incidencias de condiciones carcelarias, de la cárcel ordinaria, sin llegar incluso a los episodios brutales, evidentemente, que se narran en esta obra. Esta es la tarea que realizamos en este observatorio de la Universidad. Si bien evidentemente no estamos frente a la crueldad brutal de episodios como narra este libro, sí que igualmente trabajamos en el ámbito de la observación, registro y denuncia de la violencia institucional, para dar cuenta de gravísimas violaciones de derechos humanos que muchas veces se cree falsamente que dentro del confort europeo o de un mayor nivel económico de vida se esconda la cárcel cotidiana que mata, que perturba, que produce multitud de enfermedades mentales, de ansiedades, de suicidios. Y basta recordar, para un país muchas veces desgraciadamente negacionista de todo esto, como es España, en cuanto a su carencia de un elemento de memoria en cuanto a no haber enjuiciado a su propio pasado, que no debe ser ninguna casualidad entonces que España en este momento acumule 13 nada menos que sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura. En 13 ocasiones España ha sido condenada en materia de violación de todo esto, y por lo tanto tenemos todavía muchísimo que trabajar en esta materia sin que se pueda bajar la guardia en absoluto. Al final, lo que estamos haciendo aquí, y con esto yo concluyo esta breve intervención para no ocupar a las demás personas, lo que estamos haciendo es tomarnos muy en serio el paradigma de la memoria. No solamente de la memoria, lo que se llamaría un paradigma anamnético, ¿no? El que trabaja contra la amnesia,
lo que estamos haciendo es poner en práctica precisamente el ejercicio de la memoria, no solamente de la memoria del pasado, para que no se olviden las cosas que han sucedido, sino también y muy sobre todo la memoria del presente, para que no se vayan a olvidar algún día en el futuro la cantidad de barbaries que están sucediendo hoy en día, sea en el ámbito carcelario, sea con las masacres de los centenares de muertos que se siguen contabilizando por intentar llegar a la Europa fortaleza, llenando de alambradas, de concertinas, de electrificaciones las fronteras para que no acudan los desesperados. Es decir, todo esto contra lo que vivimos constantemente alertando, registrando y denunciando no es otra cosa que una puesta en práctica de esta dimensión de la memoria, también del presente, y yo me siento muy honrado verdaderamente de poder trabajar aquí al lado de todos ustedes, de investigadores y de investigadoras, que en el fondo lo que están haciendo es precisamente esto, para que las generaciones que lean esta obra en el futuro realmente conozcan toda esta barbarie que ustedes están documentando muy bien y que yo simplemente les agradezco que me permitan tener un pequeño lugar aquí a donde acompañarles. Nada más, muchísimas gracias. Y no sé quién es la persona que continúa. Gracias, Iñaki. Ahora le damos la palabra primero a Andrea Casamento. Andrea fue entrevistada para el libro. Y después le vamos a dar la palabra a Claudia Cesaroni, que escribió uno de los capítulos del libro. La entrevista que le realizaron a Andrea Casamento es Morir por cárcel. Para el Estado no existen, pero para nosotras son todo. Y después el capítulo que escribió Claudia se llama Masacre en el Pabellón Séptimo y la actuación del Poder Judicial, una historia de encubrimiento y silencio. Primero le damos la palabra a Andrea y después se la pasamos a Claudia. Bueno, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la iniciativa. Muchísimas gracias a la universidad, a los investigadores, a los compañeros. Cuando veía el flyer y la invitación a participar, esto de autora, la verdad que me queda grande. Yo simplemente cuento una realidad que vi, que viven mis compañeras y que padecemos. A mí me parece que qué bueno esto que hace la universidad. Hace 18 años, bueno, esto lo cuento breve, a veces uno se aburre siempre de contar lo mismo. Me tocó enfrentarme a la cárcel, acusaban a mi hijo de un delito que no cometió y así conozco la cárcel. Sola, ahí, escuchando, en la puerta de la fila, escuchaba otras mujeres que decían cosas que pasaban ahí adentro. Yo no podía creer, lo que yo creía era, bueno, es lamentable que no pueda salir, esto en la justicia se va a aclarar y además ahí lo van a cuidar. Y uno no, digamos, lejos de creer todo eso que escuchaba. Después, con el tiempo, no solamente era eso que escuchaba, sino mucho peor de lo que escuchaba. Bueno, en este recorrido empiezo a buscar dentro del Estado algún lugar, empiezo a buscar algún espacio en donde los familiares pudiéramos acudir para que nos expliquen cómo era el entramado judicial, qué hacer, a dónde recurrir si a tu hijo te decía que le dolía la muela y el médico no la atendía, se lo habían golpeado. Bueno, ¿dónde? Y yo pensé que era yo que no conocía ese lugar. Finalmente, después de tanta vuelta, me dijeron: señora, el Estado no le va a dar eso que necesita, ármese una ONG. Y así se armó ACIFAD, la Asociación de Familiares Detenidos. Pero entre estas cartas, notas, pedidos de ayuda, lugares a donde acercarme, llegamos al CEPOC, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, y llegamos a Claudia Cesaroni. Y una de las cosas que a mí me dio mucha confianza antes de enviar el mail, cuando me meto para ver qué era este grupo, decía que eran abogados y sociólogos formados en la universidad pública,
que le querían devolver a la sociedad lo que la universidad pública les había brindado. Bueno, eso me quedó grabado para siempre. Agradezco a la universidad pública, agradezco a Claudia y a todos los compañeros que vinieron después formados en la universidad pública, todo lo que hicieron, cómo nos ayudaron, cómo fuimos andando. Pero hoy cuando escuchaba toda la presentación decía, qué importante lo que hacen, qué importante estas investigaciones, qué importante que estos libros estén en la biblioteca, que estén en alcance. Hoy escuchaba a Darío decir que ahora van a ingresar 10.000 alumnos. Qué importante que la universidad esté ahí, no solo desde lo estrictamente académico, temático, sino también formando en todas estas cosas, que quizás no hacen a la carrera de abogacía, derecho constitucional 1, sino que tiene que ver con todo esto. Y hace poquito tuve el honor de que Iñaki me invitara a una de las... Estuve en la universidad porque estuve participando en uno de los... de las clases del máster que se brinda desde el observatorio. Y una de las cosas que les decía a los alumnos es qué importante participar de estos espacios. Quizás ellos no lo saben, pero yo a lo largo de los años fui conociendo personas que hoy son abogados, jueces, defensores, investigadores, que se formaron en este máster. Entonces, qué importante que la universidad brinde estos espacios. Y acá, bueno, también le agradezco a Nicolás Maggio y a Claudia y a Laura Macarrone, que también fue alumna del máster. Ella hace muchos años estuvo en el máster y venía con la idea de, era la primera vez que escuchaba el impacto de la cárcel en las familias. Y se acerca este grupo de familiares llorones para ver de qué manera podía colaborar con todo esto que había escuchado en Barcelona. Bueno, llevamos 18 años trabajando, acompañando, y hoy Laura y Nico fueron quienes escribieron y pusieron linda la entrevista que me han hecho. Yo solamente conté ahí una realidad. Así que también les agradezco. Y la primera pregunta que me surge, digo, para todos es poder pensar, ¿para qué sirve la cárcel? ¿Por qué aceptamos como sociedad? ¿Para qué? ¿Por qué la financiamos con nuestros impuestos? ¿Para qué sirve? Y en todo caso, esto es algo que hablamos ayer también con Claudia, si verdaderamente cumple la función, digamos, estrictamente legal para la que dice que fue creada, yo creo que hay otra función que cumple y que las sociedades quieren que cumpla, que es que sufran, que padezcan, que se mueran, que se pudran ahí adentro. Esta función sí la cumple y por eso tenemos mucho trabajo para desandarla. Respecto del capítulo en el que me tocó hablar a mí, que tiene que ver con las masacres en Ecuador, pero las muertes sangrientas en Latinoamérica, y acá me atrevo a poner un semáforo rojo y muchos colores, ¡ojo! Esto no es lo que pasa en Argentina, no es lo que este gobierno nos está vendiendo. ¡Ojo! Porque si queremos, podemos hacer que las cosas vayan para ese lugar. ¡Ojo! Mucho cuidado con eso. Lo que pasa en Ecuador es que el Estado se corrió. El Estado dejó el gobierno de la cárcel a bandas criminales, junto con el mismo Estado corrupto, me refiero a penitenciarios, personal, y hacen lo que se le da la gana. No solamente que hacen lo que se da la gana, sino que tienen sus ajustes de cuentas y un montón de cuestiones de peleas entre ellos. El Estado mira para otro lado, deja que 30 personas en una noche se corten la cabeza, se corten los dedos, digamos, se desangren, y ni siquiera va a entrar el servicio médico. El servicio médico va a entrar mucho después.
cuando todo se haya calmado, porque no tienen garantizada su integridad física. Claramente, bueno, es algo que hacen los presos, pero ¿qué hacen los presos? Porque el Estado lo permite, porque el Estado no está, porque no aparece. Y otra pregunta que me hago, y les hago, dejo ahí, ¿las cárceles son lugares seguros? Claramente no, son espacios totalmente inseguros donde el Estado tiene a su disposición a las personas ahí adentro. Si afuera en la calle alguien te viene a atacar, aparecerá la policía, tendrás alguna manera de defenderte. En la cárcel, ¿quién defiende a las personas? ¿Quién cuida a las personas? ¿Quién vela por la seguridad de esas personas? Pues nadie, porque a veces es el mismo Estado quien tortura, quien pega, quien sanciona, quien no lleva alimentos, quien no permite, no llega a la asistencia médica. Entonces siempre, por acción o omisión, es el Estado quien va a ser responsable. Una cuestión, digamos, hoy hablaba Iñaki, esto de El Salvador. Bueno, la verdad no sabemos qué está pasando en El Salvador. Yo creo que lo de El Salvador es mucho más grave de lo que dicen que está pasando. Hace 2 años desde la pandemia que no ingresa un solo familiar a esas cárceles. Por lo tanto, no sabemos algún día, si podremos entrar a ver qué es lo que pasa, vamos a poder contar la realidad de lo que está ocurriendo ahí adentro. Y esto, bueno, ahora no sé, parece que Ecuador le pidió ayuda a Estados Unidos, vaya a saber con qué plan y de qué manera se van a resolver las cuestiones de la cárcel y cómo eso se viene trasladando en América Latina. Algo que no, bueno, ¿y por qué me tocó a mí visitar Ecuador y me tocan estas cosas? Ya lo dijeron, porque soy miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura. Hace poco estuvimos en Guatemala. Bueno, quiero decir también que son nombres muy lindos, pero no se previene nada, y mucho menos en esta región. Para prevenir llegamos tarde. No hay nada, digamos, lo que podemos prevenir en todo caso con todas estas cosas es que una barbaridad como la que ocurrió el mes pasado en Ecuador no ocurre el mes que viene, pero es muy poco el alcance, digo. Lo que hay que entender es que hay que pensar este barbarie, pensar este problema, pensar cómo los seres humanos aceptamos, toleramos esto y ver de qué manera se pueden cambiar las cosas. Pero lo de prevenir, estamos muy lejos, muy lejos. Hace poco estuve también en Guatemala y también, digo, lugares en donde a veces la Comisión Interamericana habla sobre el hacinamiento. Bueno, a ver, sí es cierto, un montón de personas alojadas en un lugar donde hay poco espacio, pero también es cierto que por el tema de la distribución hacia dentro de la cárcel, que no pueden juntar a unos con otros, hay espacios enormes donde viven 25 personas y otras en donde están todas apretadas. Me parece que tenemos que empezar a distinguir y analizar un poco con más claridad estos fenómenos. Lo que pasa en la región es que a veces vienen como con recetas, con recomendaciones hechas que a lo mejor sirven para una comunidad determinada, sirven en Europa, pero en Argentina o en América, por nuestras realidades, tendríamos que adaptarlas y pensar en otras cosas. Nada, solo decir que en la cárcel la gente se muere de tuberculosis, una enfermedad totalmente evitable, se muere porque se mueren de infecciones, se enferman por comer comida en mal estado, que después nadie va a atender. Yo pensaba que una de las cosas urgentes que había que hacer era que el Ministerio de Salud se ocupe de la cárcel, como se ocupa de un barrio, como se ocupa de la salud en un pueblo lejano. Y bueno, a ver, ¿de qué manera el Ministerio de Salud se va a ocupar? Y ahí hay otro problema grave, porque tiene que ver también con los médicos, incluso cuando algún preso llega al hospital. Hay médicos que dicen, bueno,
Este, por lo que hizo, lo vamos a atender sin anestesia. No lo queremos atender. No queremos, bueno, si no nos damos cuenta que estamos frente a seres humanos, nada, me parece que ese es el camino. Y no quiero dejar de mencionar que no solamente la cárcel afecta a ese que está privado de libertad, sino también a la familia, porque los remedios que la cárcel no llegan, o que hay a cuentagotas, familias muy humildes tienen que trabajar doble turno, quizás no comer ese día para poder llevar un medicamento a la cárcel, para poder llevar algo para comer, para que no se mueran su hijo, la persona, para que no se mueran de hambre. Esta es la realidad de nuestra región. La cárcel se sostiene porque hay mujeres familiares que están detrás y que son las que van haciendo todas las gestiones. Y eso impacta no solamente en la vida de estas mujeres que también se enferman, sino también en sus hijos y a las personas que tienen a su cuidado. Así que nada, bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias también por el respeto y el cariño. Digo, yo no soy universitaria, no soy académica, soy un familiar que una vez conoció la cárcel y que empezó a escuchar a una y a otra y a otra y a cientos de miles de compañeras, no solo en Argentina, en toda la región, también en Barcelona, y quiero agradecer enormemente a los familiares de presos de Cataluña, al observatorio, a Iñaki especialmente, por todo el apoyo, el cariño, cómo van acompañando a estas valiosas mujeres en esto de alzar la voz, de hacerse presentes. Ayer unas compañeras decían, con nuestros hijos no. Bueno, somos nosotras las que salimos a gritar y a pedir. Nada, con nuestros hijos no. No queremos. Las familiares de Ecuador están intentando en un largo camino ser reconocidas como las familiares que han perdido hijos en las masacres, están intentando ser reconocidas como víctimas. A ellas, muchas de ellas, ni siquiera le han devuelto el cuerpo de sus hijos porque no los han podido identificar. Esto es una barbaridad para personas que están a cargo del Estado. Gracias a ustedes, gracias a la universidad, bueno, gracias a todos por estar acá, por intentarlo. Hola, querida Claudia, ahora te toca a vos. Muchas gracias, Andrea. Recién Iñaki Rivera destacaba la importancia del ojo académico observador, así que gracias, Andrea, por tu ojo académico observador de lo que sucede en las cárceles. Y ahora sí, le damos la palabra a Claudia. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos. Es muy difícil no poder decir a cada uno, a Andrea, Iñaki. Recordaba recién que decían que en el 2001 se fundó, se creó el observatorio, y en el 2002, Iñaki, casi sin conocerme, cuando yo empecé a molestar con el tema de las perpetuas a adolescentes, hizo un dictamen del observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la UE que nos sirvió para ir a la Comisión Interamericana a reclamar por las perpetuas a adolescentes en la Argentina, un caso que después terminó en el 2013 con una condena de la Corte Interamericana y que tiene mucho que ver con este tema, porque esos adolescentes, esos 5 adolescentes cuyas denuncias llegaron a la Comisión Interamericana, a la Corte luego, hoy hay 3 vivos, ¿no? 2 de ellos, uno de ellos murió mientras esperaba la sentencia, se colgó en una celda de la penitenciaría de Mendoza, y otro murió después de salir de la cárcel, ¿no? Porque no encontró ningún estado ni sociedad que lo recibiera. Y esas son las muertes por goteo de las que todo el tiempo hablamos, ¿no?
Por supuesto que agradezco a Iñaki Anitua y a Iñaki Rivera la invitación y a los funcionarios de las dos universidades de dar la oportunidad de crear este, de hacer este libro y de participar en este libro, y a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que fueron parte de este libro, Nicolás, que anda por ahí también, hace muchos años con Alcira Darocchi, hicimos una investigación también sobre las mujeres y los adolescentes y los jóvenes, y fuimos parte de esa investigación de adolescentes y jóvenes presos en la Argentina como grupos sobrevulnerados, y también grupos a los que esas muertes por goteo los afecta especialmente. Y esto de vernos y conocernos muchos de nosotros, al mismo tiempo creo que también es un problema. Con Mariano nos encontramos hoy en la lucha y en la prevención, en la lucha y en los mecanismos locales y nacionales de prevención de la tortura, y digo que conocernos todos nosotros quizá es un placer, es una emoción, a mí me emociona mucho escuchar a cada uno, y es un problema, porque uno de los problemas que creo que tenemos es que estos temas son temas que prácticamente solo hablamos entre nosotros. Nos es muy difícil llevar estos temas a otros públicos, ¿no? En Argentina en este momento se está hablando mucho de la crueldad como una metodología de gobierno, ¿no? Se habla del gobierno de Milei como un gobierno que aplica políticas que son crueles, ¿no? ¿Son crueles hacia quiénes? Hacia los trabajadores, hacia las mujeres, hacia los enfermos que necesitan medicamento para el cáncer. Ahora, nosotros tenemos un organismo que es la Comisión Provincial por la Memoria, que es el mecanismo local de prevención de la tortura de la provincia más importante o más numerosa de la Argentina, donde está la Universidad La UMPAS y tantas otras universidades que están en el conurbano bonaerense, que hace unos 15 años que define las políticas penitenciarias en la provincia de Buenos Aires como un sistema de la crueldad. Y ese concepto de sistema de la crueldad, como solo involucra a los presos, a los pibes que están en institutos de menores, a los locos, prácticamente no le importa a nadie. No se toma en consideración ese concepto de crueldad hasta que lo toma hoy por hoy un escritor importante en nuestro país, como es Martín Coan, lo usa para definir las políticas públicas del gobierno de Milei. Y ahí recién muchas personas empiezan a hablar de crueldad, pero cuando esa crueldad afecta o involucra a las personas presas, a sus familias, a los pibes que están condenados a penas larguísimas de prisión, a los muertos en comisarías, no parece que es una crueldad que no afecta. Entonces, ese para mí es un problema, ¿no? La doble vara sistemática que afecta a las personas que están presas, ¿no? La mirada que no las mira. Cuando nosotros hablamos, si hay crueldad, ¿no? La idea de crueldad presupone un otro que o no nos importa que sufra, o nos parece que tiene que sufrir. Nos parece que hizo cosas que lo hacen merecedor de un sufrimiento. Y entonces, nosotras con Andrea, con las familiares como Andrea, nos podemos desgañitar, nos lloramos cuando escuchamos testimonios de madres. Esta mención que hizo Andrea ayer, ¿qué es lo que pasó ayer? Ayer nos encontramos un equipo de investigadores que yo coordino de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo con un conjunto de familiares como Andrea, como lo era Andrea, que hoy tienen familiares presos condenados a prisión perpetua, porque es una investigación que se centra en las personas que tienen penas prolongadas o perpetuas. Y los relatos de esas mujeres nos hacen llorar, pero nos hacen llorar a nosotras, a quienes ya estamos convencidos de que eso es inaceptable, que la pena perpetua es una pena cruel, inhumana y degradante, que no debería un Estado democrático de derecho tener ese tipo de penas que son muertes en vidas. Hay una gran parte de nuestro pueblo que entiende que merecido es que una persona se pase 50 años en la cárcel, porque mató. Y como no hay pena de muerte, y sería bueno que lo hubiera para una parte de nuestro pueblo, pero no la hay, es bueno que se pasen, que salgan de la cárcel muertos porque están 50 años presos. Entonces, ese es un punto que para mí es fundamental que nosotros podamos llegar a públicos que no son los habituales para este tipo de actividades o de textos que escribimos.
Aquí se mencionaba que esta es una investigación para la acción, y se mencionaba, Darío mencionaba, las fotos de la requisa de Piñero. Piñero es una localidad de la provincia de Santa Fe, Rosario es una ciudad de la provincia, la ciudad más importante, junto con la capital Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, en la que, con la excusa de la gran cantidad de muertes que hay vinculadas al narcotráfico, se está desarrollando una especie de bukelismo, un intento de imitación del bukelismo, ¿no? Entonces, las requisas esas, ustedes pueden buscar fotos, se han hecho requisas y se ha puesto a la gente en la misma posición física que esas imágenes cinematográficas que hemos visto de cómo se traslada a los presos en El Salvador, las hemos visto también en Brasil, las vemos, ¿no? Los presos agachados, desnudados, las manos esposadas, todos rapados. Pero hay algo todavía más perverso que eso. Ayer hubo un reclamo de las familiares de los detenidos. ¿Por qué? Porque lo primero que se hizo fue cortar las visitas, luego se los empezó a tratar de esa manera, rapándolos a todos, exhibiéndolos en calzoncillos. Y la declaración del ministro de Seguridad de Santa Fe fue: van a sufrir más todavía. ¿Por qué esto? Porque hace unos días había una comitiva del servicio penitenciario y hubo unos disparos que afectaron a un camión penitenciario. No murió nadie, no lastimaron a nadie, pero hubo un atentado, digamos, a un camión penitenciario. Entonces, ¿la respuesta política cuál es? Un castigo colectivo. No se sabe quién ordenó eso, ni quién hizo eso, pero el castigo es contra todos los presos identificados, vinculados aparentemente al narcotráfico, todo entre comillas, que están alojados en la cárcel de Piñero. Y yo, que escribí un texto sobre la masacre en el pabellón séptimo, veo un montón de similitudes, porque lo que pasó el 14 de marzo de 1978, la semana que viene se van a cumplir 46 años de esa masacre que dejó 65 muertos, es la masacre colectiva más importante de la Argentina en toda la dictadura, que hubo un montón de masacres, lamentablemente, en la dictadura cívico-militar, y en toda la historia penitenciaria argentina, ¿no? En un solo hecho, es el que más víctimas mortales provocó, 65 víctimas mortales en un solo hecho. ¿Y por qué pasó esa masacre? Porque hubo una pequeña desobediencia de un detenido, ¿no? Un hecho nimio, ¿no? Alguien está, mira, los presos están en un pabellón sobrepoblado, mirando una película, el penitenciario viene a ordenar que apaguen la televisión, el preso dice, déjanos tranquilo, terminar de ver la película, y esa indisciplina en plena dictadura, estoy hablando un mes y medio antes de que empiece el Mundial en Argentina, plena dictadura, el año en el que se culmina, si se quiere, digamos, toda la tarea represiva del Estado criminal, era inaceptable para el servicio penitenciario. Esa pequeña indisciplina. ¿Por qué era inaceptable? Porque era muy seguro, era muy factible que otros pabellones se iban a enterar de eso, que había pasado, ¿no? Ese preso común que contestó mal. ¿Y qué hace el servicio penitenciario de la cárcel de Devoto Federal al día siguiente? Primero en la madrugada se lo quieren llevar a este preso que se había indisciplinado, Jorge Omar Tolosa. Se lo quieren llevar, lo quieren secuestrar del pabellón. Y él se niega, porque sabe que lo espera la tortura o la muerte. ¿Y cuál es la respuesta? El castigo colectivo. A la mañana llega una requisa, el doble de lo habitual, con el doble de violencia de lo habitual, y los presos, en un gesto heroico en ese momento histórico, y de un enorme coraje, defienden a Tolosa, y echan a la requisa, e impiden que la requisa se lo lleve a ese compañero. Y eso desencadena la masacre, eso desencadena, ningún penitenciario es herido, no se toman rehenes, simplemente los sacan del pabellón, y eso es absolutamente inaceptable para el servicio penitenciario, y responde con disparos de armas de fuego, dispare con gases lacrimógenos, se prenden fuego los colchones, nadie ingresa a salvar a esos presos y los dejan morir. Ahora, ¿qué es lo primero que informa la dictadura al mundo al día siguiente? Esto no pasó en el pabellón de presos subversivos o de subversivos.
¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir, no pasa nada. No son importantes. Ni siquiera son subversivos, que para la dictadura era el enemigo principal, se supone, ¿no? El enemigo político, el enemigo militante. Le está diciendo al mundo, no intervengan, no venga la Cruz Roja, no se preocupen, solo son presos comunes. Y los presos comunes, y un periódico muy importante de la Argentina, como es Crónica, ¿no? Al día siguiente saca un tremendo titular que dice, motín o rebelión en el pabellón de drogadictos. Son presos comunes y son faloperos. No valen nada. Y eso, que ese no valer nada, en otro momento histórico como este en Argentina, pueden ser los presos de Piñero. No valen nada. Son narcos. Son sicarios. No valen nada. Entonces, yo pensaba el concepto de evitable y de inevitable, y pensaba que hoy evitar, además de contar las masacres ya sucedidas, evitar las nuevas masacres, por ahí sería presentar este libro en Rosario, ¿no? Por ahí nos podemos ir a Rosario, en persona, frente a la cárcel de Piñero, o frente a los tribunales, a decir, esto que ustedes están haciendo, esta construcción de un enemigo que habilita tratarlos como basura, también habilita futuras masacres, de a uno, o de a 10, o de a 100. Y es inaceptable hoy, no dentro de 30, 40 años, cuando contemos lo que hacían en la cárcel de Piñero, ¿no? Por ahí es una manera de que justamente la academia, la militancia, los que laburamos en, los que nos vemos las caras hace tanto tiempo, podamos ir a decir esto en otros ámbitos, ¿no? Con otros públicos y generar una reacción, aunque seguramente eso generaría una reacción. Es muy difícil hoy pararse en Rosario y decir esto está mal. Pero me parece que eso tendría un enorme valor y sería una intervención que podríamos, me atrevo, no, por supuesto no lo consulté antes, a tirar esta idea posible para presentar este libro en ese espacio donde hoy creo se están pergeniando posibles y futuras masacres o muertes por goteo, o bien habilitando un tratamiento. Esto no pasa solo en el ámbito provincial, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también acaba de elaborar una especie de protocolo específico para presos peligrosos, ¿no? Esta construcción de presos particularmente peligrosos que habilitan intervenciones restrictivas de sus derechos, desde el derecho a la visita, y las masacres, ¿no? Creo que lo saben Mariano, los compañeros que han trabajado en otro tipo de masacres como la de Magdalena, o la de las comisarías en la provincia de Buenos Aires, tenemos Pergamino, tenemos Esteban Echeverría, empiezan muchas veces, recordemos, hay una masacre en la Argentina que nadie recuerda, que es la masacre del penal de varones de Santiago del Estero, noviembre de 2007, todas esas, la de Magdalena, ¿qué día empezó? El Día de la Madre. ¿Por qué empezó esa masacre? Porque trataban mal a los familiares. Entonces, hoy en Piñero, en Santa Fe, tenemos familiares que no pueden ver a sus presos, que son maltratadas, que el ministro de Seguridad le dice, van a sufrir más todavía. No sabemos si eso puede desencadenar mañana otra masacre, ¿no? Sobre el texto que yo escribí Zaffaroni también habla del tema de la responsabilidad de la justicia. ¿Por qué a mí me interesó hacer hincapié en la responsabilidad del Poder Judicial? Porque nada de esto sería posible sin que el Poder Judicial encubriera, ¿no? El texto que yo escribí, uno de sus títulos es El Servicio Penitenciario Federal los mató y el Poder Judicial los enterró, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque yo no descubrí nada, o casi nada descubrimos, el equipo de investigación, que no estuviera ya en el expediente judicial. Quiero decir, mucho de lo que está escrito en el libro que primero escribí como parte, primera aproximación a los hechos sucedidos en Pabellón Séptimo,
y después la presentación judicial que hicimos y que estamos esperando que este año finalmente se haga el juicio a alguno de los responsables de esa masacre, casi todo ya estaba en el expediente. Estaba. ¿Se entiende? O sea, estaban las declaraciones de las víctimas, estaban los sobrevivientes contando lo que pasó. Había testigos, yo rápidamente voy a leer simplemente, son tres líneas, pero fíjense lo que le dijo una persona el 26, esto sucedió el 14 de marzo de 1978. Una persona que no había estado en ese pabellón, el 27 de abril de 1978, es decir, un mes y días después, pidió una entrevista con su juez y dijo, en momentos en que tuvo que limpiar, esto es lo que se transcribe en el acta, junto con otros compañeros la escalera y remover escombros y restos de ropas personales de las víctimas, un agente de la guardia externa o requisa le manifestó que se callara, no se le ocurra decir nada de lo que había visto porque lo iba a pasar peor que la gente del séptimo, refiriéndose al pabellón, que con anterioridad a este suceso los habían obligado a tapar las puertas de las celdas con mantas, que como las mismas son cortas, echándose cuerpo a tierra pudo presenciar cómo, comillas, trituraban a golpes a los reclusos del pabellón séptimo, encontrándose los mismos quemados y heridos. Que encontrándose en tal situación escuchó textualmente, soltalo, soltalo que ya es boleta, escuchando con posterioridad los tumbos de los cuerpos en la escalera. Esto está en el expediente judicial. Está el 27 de abril de 1978. Y como este, hay decenas de testimonios contando lo que pasó. Sin embargo, esa causa fue cerrada por los sobres. No se abrió, nunca hubo ni un imputado. ¡Ni uno! Fue cerrada sucesivamente, ¿no? En el 79, en el 85. Y finalmente, y con esto voy terminando, cuando logramos, cuando en el 2013 nos presentamos hace más de 10 años, ante la justicia federal, y dijimos, queremos que se investigue esto como un delito de lesa humanidad, la primera respuesta que se nos dijo, y nos la dijo uno de los jueces más probos que tenemos en nuestro país, que es el doctor Daniel Rafecas, a que yo quiero, respeto mucho, y leo sus libros, y lo digo públicamente porque esto se lo digo personalmente a él, y lo dijimos en nuestros escritos, la respuesta que se nos dio fue que, como no eran perseguidos políticos, las víctimas, esto no podía entenderse como un delito de lesa humanidad. Como el objeto de persecución del Estado terrorista eran los militantes políticos y estos no lo eran, entonces no era un delito de lesa humanidad. A lo sumo podía entenderse como una grave violación de derechos humanos que no había sido investigada como correspondía y que entonces podía entenderse como que no estaba prescripta, pero la tenía que investigar la justicia ordinaria, que era la misma que lo había tenido 35 o más años archivado. Y nosotros le dijimos, primero, que cualquier persona que está privada de libertad es un ciudadano y es un sujeto político, en tanto está, digamos, en poder del Estado, ¿no? Bajo jurisdicción del Estado. Y que lo que había pasado en la cárcel de Devoto, en ese particular territorio de la vida en sociedad, como es una cárcel, era parte del modo en que la represión que había sucedido a esa desobediencia era el modo particular en que en un lugar de encierro se aplicaba la metodología de exterminio del terrorismo de Estado frente a una población civil particular como son los ciento y pico de presos que estaban en el pabellón séptimo de la cárcel de Devoto. Y que no solo el objetivo había sido exterminarlos a ellos, sino dar una señal de impunidad al resto de los presos, sobre todo a los presos políticos y las presas políticas que eran vecinas de estos muertos, a un mes y medio del mundial, ¿no? Porque además el discurso era, hoy son estos, mañana les decían a las presas políticas que estaban ahí, pórtense bien porque si no las próximas son ustedes. Y logramos finalmente que la justicia federal nos escuchara y que en agosto de 2014 entendiera que sí, debía investigarse como un delito de lesa humanidad. Estamos esperando hace 10 años que ese juicio se haga y esperamos que este año suceda. Esta doble vara, esta dificultad para ver a los presos comunes como víctimas de un delito de lesa humanidad,
es parte del problema en el Poder Judicial, y yo quiero decir con mucho respeto, no solo en el Poder Judicial, porque muchas organizaciones de derechos humanos, hermanas, compañeras, con quien compartimos un montón de luchas, tampoco vieron a los presos del pabellón séptimo como víctimas de un delito de lesa humanidad. Y una parte, hoy por hoy, del Ministerio Público Fiscal de mi país, sigue sin ver a las víctimas de la masacre del pabellón séptimo como víctimas de un delito de lesa humanidad. Esos son debates que seguiremos dando y seguiremos peleando, y esperemos, bueno, que una sentencia diga que esos presos, esos cuerpos sobre los que se, a los que se trituró, como dice el mismo, como surge del mismo expediente, que murieron, personas que murieron quemadas, asfixiadas, reventadas a golpes o baleadas, no importaba lo que hubieran hecho, sino cómo el Estado decidió exterminarlas justamente para hacer callar esos pequeños gestos de rebeldía que se dieron en ese pabellón. Bueno, muchas gracias. Y bueno, quedo abierta por si hay alguna consulta. Gracias, muchas gracias. Gracias, Claudia, y gracias a todos y a todas. Tenemos algunos comentarios en el canal de YouTube, destacando las intervenciones, pero no tenemos ninguna pregunta concreta para ninguno y para ninguna. Entonces me voy a tomar el atrevimiento yo de hacer una para el que la quiera contestar. Retomando algo que está en el prólogo que escriben los Iñakis y que mencionó Iñaki Rivera en su presentación, que tiene que ver con lo que está en el manifiesto del Grupo de Información sobre las Prisiones y esta idea de percibir lo intolerable. Primero consultarles a que quiera responder si en ese prólogo en esa presentación del Grupo de Información sobre las Prisiones y un poco la labor que hicieron Foucault y otros académicos y académicas, no había una confianza que indicaba que dar a conocer lo que sucedía en las cárceles, hasta ese momento un espacio, si se quiere, más atravesado por el secretismo, la oscuridad y demás, de alguna manera se transformaba en una especie de garantía para que aquello que en ese momento se desconocía se vuelva rápidamente intolerable. Digamos, si no había como una especie de confianza en el sentido de, bueno, lo que tenemos que hacer es dar a luz de lo que acá sucede, y si lo damos a luz en la voz de las propias personas privadas de libertad, eso automáticamente va a generar un sentimiento de repudio, de rechazo a las atrocidades que hoy se cometen. Y si no les parece que hoy estamos en otro escenario, en el cual eso que en ese momento se percibía como secreto, como oscuro, se transformó en un espectáculo. Porque hoy son las propias agencias estatales, a veces, los que muestran, ya no con vergüenza, sino con orgullo, lo que sucede en las prisiones. Un poco lo que mostraba Darío al inicio tiene que ver un poco con eso. Bueno, en realidad no voy a esconder lo que sucede acá adentro, voy a mostrar la atrocidad con la que estas instituciones se manejan, porque esto no solamente ya no nos sonroja, sino que nos llena de orgullo. Entonces, la pregunta ahí que les hago para el que quiera o el que quiera responder es, digamos, ¿cuál es en todo caso el lugar de la academia en un sentido amplio, incluyendo también lo que hace Andrea, en este escenario, donde parece ser que ya no alcanza con mostrar lo que sucede, porque ahora lo que sucede no es un espacio, esto, de vergüenza, sino de orgullo para ciertos sectores. O dicho de otra manera, que mostrar lo que sucede ya parece no alcanzar para que eso se vuelva absolutamente intolerable. Entonces, ¿qué lugar ocupan quienes se dedican, o deberían ocupar quienes se dedican a estos temas, además, entiendo yo, de visibilizar? Bueno, Andrea, creo que algo quería responder sobre eso. A mí me pasan varias cosas. Una de las cosas que me cuesta hacer, a nosotros nos llegan imágenes todo el tiempo de cuerpos torturados, maltratados, y por una cuestión de dignidad yo intento ni publicarlas, ni mostrarlas, porque me parece que afecta la dignidad humana.
Ahora, incluso digo, bueno, y contar todas estas miserias, ¿es útil o no es útil? Bueno, debo decir que para las víctimas es muy útil, para las familiares poder contarlo es sanador. Entender, alguien las está escuchando. Entonces, y son, en la cárcel tiene como un delay, parece el cañón del Colorado. Uno se para y empieza a contar o a pedir, encargado, 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 pero eso nunca, es un eco que llega tarde. Entonces, que alguien lo cuente, está muy bien, igual de algún modo eso se tiene que saber. Ahora, si tomo lo que dice Claudia, me parece que tiene que ir acompañado por estas charlas, por críticas, por conversatorios, por puestas en común, de algún modo la sociedad, digamos, de interpelar de algún modo la sociedad. A mí me pasa mucho que a la gente cuando me escucha me dice, ah, pero yo no sabía que pasaba esto, ah, pero yo no creía que esto era así. Después los estados toman las decisiones que de acuerdo a los tiempos políticos se les ocurre tomar, pero también sobre esas decisiones van a tener que responder, ahora o dentro de 20 años. Yo, la apuesta me parece que es a las generaciones futuras. Muchos pibes que hoy van a ingresar a la universidad algún día van a ser jueces, van a ser penitenciarios, van a ser tomadores de decisión. Entonces, sí, toda esta información tiene que estar para que algún día nos podamos plantear, bueno, esto no. Porque ¿cuáles son las consecuencias? En verdad no estamos ni más seguros, no tenemos más seguridad, no somos más democráticos, no nada. Hagámonos cargo que estamos matando gente. Gracias, Andrea. Iñaki Rivera. Sí, evidentemente en el más o menos en el mismo sentido que acaba de decir Andrea, para añadir algo diferente, porque suscribo total y absolutamente cuanto acaba de decir. Ya que has mencionado a Foucault y al Jeep y todo aquello, nada, cuento, yo estoy, acabo de entregar en realidad un trabajo que se va a publicar en breve, porque se cumple en el año que viene 50 años de la edición original de la obra de Vigilar y Castigar. Y entonces, entre iniciativas que hay al respecto, se va a publicar un libro importante al respecto, donde yo mandé una contribución, donde más o menos intento decir lo siguiente, que no es hablar del Foucault del pasado solamente como un recuerdo, sino pensar incluso en su vigencia actual, en la utilidad contemporánea de todo aquello, y en este caso hablo fundamentalmente del Foucault del Jeep y de lo que hizo inmediatamente después en aquellas famosas conferencias de Brasil que están en aquel librito de La verdad y las formas jurídicas, creo que es, donde se pueden unir perfectamente las dos cosas que nos pueden servir para el presente. Es decir, la tarea fundamental que se realizó a partir de 1970, cuando esto empezó, que empezó prácticamente, o no prácticamente, empezó en su casa con un círculo de amigos después de unas huelgas de hambre de presos movistas, en realidad, más allá de la mera tarea de observación y de informar sobre lo que pasaba adentro, como luego tuvo ocasión de escribir dos años después, primero de hablar en esas conferencias y luego de escribir, realmente el tomarse en serio los saberes ocultos, los saberes de los miserables, los saberes hundidos, produjo un nuevo estatuto de verdad, produjo una nueva forma de conocimiento donde ya nunca más el discurso, digamos, penitenciario podía ser exclusivamente construido por saberes dogmáticos o académicos, o ministeriales, o de la política oficial, sino que realmente la necesidad de completar el relato, digamos así, sobre lo que sucede en el interior, no solo de la cárcel, sino de otros sitios así de marginados, digamos,
debía de contar claramente con la opinión, con los saberes que provienen de esos lugares ocultos, las personas presas y obviamente también sus familias. Y una de las grandísimas aportaciones de todo aquello, no sé si hecho hace 50 años de una manera consciente o no, pero que en todo caso las décadas posteriores se han encargado de demostrar y para nosotros hoy en día esto representa una hoja de ruta, digamos, de por dónde continuar, es que efectivamente, el discurso que se tiene que contar sobre la seguridad, sobre el sistema penal, sobre la cárcel, sobre todo esto que tiene que ver en definitiva con el sistema de administración de justicia criminal, no puede prescindir más de la voz de las personas afectadas. Tiene que contar al menos por igual, conjuntamente con los otros discursos legislativos, dogmáticos, académicos, etc. Y esta manera de completar el conocimiento, en definitiva, de producir un nuevo conocimiento o un nuevo estatuto de la verdad, sin duda, se origina de aquellos, en aquellos momentos y sigue siendo para nosotros una herramienta tremendamente valiosa en el presente, como bien decía Andrea, acompañado evidentemente de otras tareas de formación, de capacitación, etcétera. Y es la gran utilidad y contemporaneidad de Foucault para que no sea solo visto, digamos, como una pieza de museo, sino en su aportación todavía actual. Iñaki Anito. Yo agregar, bueno, suscribo totalmente lo que señaló mi colega Iñaki con respecto a Foucault, pero también insistir con perder esa visión neutral sobre el estatus de la mirada, sobre el estatus del espectáculo, sobre lo que se muestra o se informa. Igual que en los años 70, me parece que lo que se trata es de informar o de mostrar sensibilizando. No es lo mismo que mostrar o crear un espectáculo para construir un monstruo, o construir el enemigo, y para fortalecer esa gestión de gobierno de la crueldad. Lo contrario a esto es lo que nos enseña Foucault, dándole la voz al otro, ponerse en lugar del otro, lograr empatía, sentirse uno, yo, con el cuero del otro, que diría Atahualpa. Esta es la forma de mostrar. Y pienso en las dificultades del mostrar en el presente. Digo, en muchos lugares donde observábamos las matanzas más atroces, más brutales, el Ecuador, Haití o El Salvador, observamos que esa publicidad no se da. Los medios de comunicación no informan sobre las muertes cotidianas, que son muchísimas más, digamos, que en el Cono Sur, digamos, donde vivimos nosotros. Y por el contrario, y esas no se muestran, ¿no? Sí que se muestran adrede a quienes quieren ser mostradas, ¿no? Que quieren ser deshumanizados. Y por el contrario, en lugares donde no hay tantas comparativamente con otros, esas muertes terribles que no se pueden reparar son mostradas reiteradamente. Pienso en los medios de comunicación nuestros mismos, ¿no? Entonces parece la misma información, pero es totalmente distinto el uso. En ese sentido, no tenemos que ser inocentes y saber cómo queremos usar esa información, precisamente, como decía, para sensibilizar, para insistir en algo que no terminé de señalar cuando hablaba del tiempo. Ser, vivir, requiere tiempo. 9 meses, por lo menos, hasta que hay un parto, por ejemplo. Y después también, estamos todo el tiempo siendo, y por lo tanto, en relación con el tiempo. Lo único que no demanda tiempo es no ser. Matar sí es algo que se puede producir en un momento, sí que es inmediato, sí que responde a esas demandas mágicas de shock. De un día para otro, lo único que se logra es matar. Queríamos señalar que era que esto tiene que ver con lo evitable. Morir es inevitable, todos nos vamos a morir. Pero matar, o ser muerto, o ser matado, o ser asesinado, eso es necesariamente tiene que ser evitable. Toda la política, en realidad, tendría que estar pensando en cómo evitar eso de matar o de dejar matar como política, como gestión de gobierno. Informar es todo esto, ¿no? Pero principalmente sensibilizar, reconocer en las víctimas, reconocerse como uno, como parte de las víctimas. Gracias por la respuesta. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Bueno, entonces... Yo añadiría, ¿no?, una brevísima cuestión a lo que justamente acaba de decir Iñaki Anito. Por otra parte, digámoslo claro, ¿no? No nos vamos a detener
por el espectáculo que las cosas supongan y porque la gente aplauda determinadas barbaries. La historia está repleta de este tipo de espectáculos asesinos al respecto, como si eso fuera un elemento, digamos, para frenarnos, ¿no? Todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Que mientras unos hagan el espectáculo bochornoso de todo eso, nosotros, evidentemente, observemos, denunciemos, hablemos con la juventud, informemos, hagamos este tipo de tareas. En definitiva, eso es una verdadera cultura de la resistencia y no nos queda mucho más por donde caminar al respecto, más allá de las olas políticas que a veces van en una dirección y a veces van en otra, y eso no puede servir nunca de argumento para frenar esta tarea que sobre todo hace este libro, ¿no? Una investigación rigurosa para mostrar verdaderamente lo que está sucediendo. Y bueno, si esto es una tarea cultural a veces de a fuego lento que tiene que ir cociéndose, en eso consiste también el proceso de la educación, de la capacitación, y no nos queda más remedio, evidentemente, que no cansarnos y seguir adelante siempre con todo esto. Y yo creo que estas reuniones que hacemos hoy mismo y de ver aquí a tanta gente querida y comprometida después de tantos y tantos años, ¿no?, que sigamos hablando de esto, al menos sirve también para no desanimarnos, para renovar el compromiso en esta tarea de seguir adelante, porque también nosotros necesitamos cuidarnos frente a todo esto. Y sin duda creo que este es otro de los grandes méritos de un encuentro como este, que en definitiva nos empodere para seguir continuando pese a momentos tan a veces, en fin, de desánimo, de cansancio, de que parece que 46 años después, como decía acá Claudia, tengamos que seguir todavía hablando de estas cosas. Y sí, y seguramente luego lo tendrán que retomar otros esta cuestión. No queda otro camino porque el día que abandonemos todo esto, sabemos que estamos dejando un terreno a la barbarie que no lo podemos permitir. Al final hay que tener un convencimiento cultural y emocional muy serio para poder seguir dedicándonos a esto. Nada más, muchas gracias, de verdad, a todos y a todas. Imposible mejor cierre que este, así que agradecemos a todos y a todas. Esto va a estar disponible, después le pasamos a todos y a todas también para que tengan la grabación de esta presentación, que ojalá sea la primera y que también tengamos algunas instancias presenciales para seguir conversando sobre estos asuntos. Que terminen bien la mañana o la tarde allá en Barcelona. Adiós. Gracias. No.